Día de hoy he querido cambiar de clima, cambiar de ambiente, pasar un poco del calor al frío, entonces espero que me acompañes en esta nueva ruta y es subiendo al kilómetro 18. Acá en cercanías al centro de la ciudad, acá empezamos desde el Ancla, ya sabemos que a mano derecha es Montebello, Campo Alegre, el Aguacatal, Golondrinas, acá en el Ancla, ¿no? En el Monumento a la Mar, que ya los había traído en días pasados. Por acá también vamos a salir, bueno, ya vamos a llegar a la portada al mar. Hay algunos buses todavía como la Transur que te llevan por allá por el 18, por el 30. La Transur va o iba hasta el Queremal, ¿no? No sé si todavía esté yendo hasta esa parte allá, parte alta, después del 30. Acá ya rápidamente vamos llegando a la portada. Esta es una parte para subir hacia Terrón. Esta es un poco más empinada que la principal o la que casi siempre hacen, que es por acá arriba, por acá atrás, perdón. Estamos llegando a las primas de la portada. El clima acá se va viendo, acá se ve el impacto, ¿no? Hay en un momento que está haciendo como en este momento, está haciendo bastante calor y hay un momento, un instante donde uno ya en 2 minutos ya empieza a sentir como un poco de frío. A veces uno está de buena y por ahí neblina, sobre todo en la noche. Pero a cualquier hora del día también se ve pues el cambio, ¿no? Del frío al calor. Kilómetro 18, esta es la vía al mar, esta es la vía que nos conduce al kilómetro 18, que es un parche también muy apetecido por los caleños, en especial los fines de semana. El kilómetro 30, esos sitios es como decir montaña, ya les voy a mostrar al que no conoce, como decir la montaña, como decir pues la neblina, como cambiar de ambiente, ¿no? El 18, el 30, más arriba encontramos algunos puntos más como el Queremal, que ya es una parte alta. Esta misma nos saca pues a Buenaventura, ¿no? Está la vía al mar, porque nos saca hacia el Pacífico. Obviamente hay que atravesar muchos lugares antes. Y muy interesantes también. Ahí les voy a mostrar unos negocios, unos lugares que conozco, que he podido visitar, para que se antojen y vengan y conozcan ustedes también. Esta vía la estamos viendo así en este momento. Pero los fines de semana, en especial los días domingo y festivos, de bajada sobre todo, es una cosa impresionante. Esto acá, lo que estamos viendo, prácticamente está sola. Pero de bajada un domingo, un festivo, si usted va a pasar por esta vía, sobre todo, reitero, de bajada, o sea, hacia Cali, llamémoslo así, hasta el centro de Cali, le aconsejo que lo haga antes de las 3 de la tarde. Ya después de las 3, 4 de la tarde, esto se pone una fila larga, todo esto, pero larga, ¿no? Por la cantidad de carros que bajan de Buenaventura, que bajan del 30, el 18, bueno, de todos sitios así, ¿no? Lo del Saladito, Felidia, todo eso. Entonces le recomiendo que lo haga temprano. Acá encontramos algunas casitas en la vía, vamos a encontrar también casas construidas, ahorita les voy a mostrar, en la montaña, como en los bordes de la montaña, bastante riesgoso. Pero pues hay gente que le gusta vivir ahí. Estas casas, por lo menos que vemos acá, todo esto lógicamente está construida sobre la montaña. Acá no la apreciamos muy bien porque acá estamos sobre la vía, ¿no? Sobre estas curvas. Pero ahora les voy a mostrar por otro lado donde ustedes van a poder apreciar exactamente dónde están construidas estas casitas de acá. Vemos pues todo por acá muy tranquilo, muy tranquilo. Estamos un día entre semana, por eso es que no está así tan trastornado, tanto embotellamiento ni demás. Allá vemos esas hermosas montañas. Vamos a ver unos paisajes muy interesantes. Espero que me acompañen hasta el final. Yo siempre trato, ¿no? Nada es perfecto, pero yo siempre trato de dedicar el tiempo posible, no solamente hacer videos por hacer y ya tirar un video de 40 minutos, media hora, no. Yo trato de mostrarles a ustedes lo más bonito, lo más interesante, para que el próximo video vuelvan y me acompañen y confíen en mí. Entonces siempre trato de grabarle lo más interesante. Acá todavía sentimos calor, acá todavía sentimos el sol. Obviamente allá también vamos a sentir sol, pero el clima cambia y es lo más interesante, porque pues la gente está acá con esos calores extremos. Entonces no, vamos al 18, vamos al 30, ya cambiamos de ambiente. Ahí, que es el 18, pues va a encontrar restaurantes, va a encontrar la famosa agua de panela con queso, va a encontrar la fritanga, va a encontrar lugares antes del 18, lo que conocemos como el 18, vas a encontrar lugares como Calmate Ventarrón, que por ahí les tengo un video para que vayan y lo vean, de este lugar que era una frutería y lo adaptaron pues para un negocio
y resulta que se crearon pues un puente de cristal. Es el segundo en Colombia, tiene una profundidad, no sé si son 30 o 50 metros, en este momento no recuerdo, para ese video pues investigué, pero en este momento no recuerdo exactamente. Es un lugar muy bonito, una vista increíble, igual vamos a pasar por ahí, les voy a mostrar bien para aquí. Algunas personas me escribieron que cómo llegar, yo realmente de rutas por acá no veo sino jeepetos o los Willys, los que conocemos, los jeep. Y veo lo que es la Transur, ¿no? Pero la Transur hasta donde tengo entendido sale directamente de la terminal de transporte, ¿no? Entonces, no los puedo orientar como mucho. Si usted no tiene su carro, su vehículo particular, me queda un poco difícil, pero sé que por acá pasa todavía la Transur y uno que otro jeepeto, ¿no? Entonces ya les voy a estar comentando si yo de pronto por ahí transporte para que venga a este lugar. Lo más adecuado sería venir en un Uber, lógicamente pues cobra un poquito más, un taxi. O por supuesto, lo ideal sería venir en vehículo particular, pero pues todas las personas no tienen vehículo particular, entonces voy a tratar de averiguarles el dato. Acá ya empezamos, como vamos viendo, esto es subida, ¿no? Esto es subida, se va haciendo un poco más pronunciada ahora más adelante, las curvas muy pronunciadas también, hay que tener mucho cuidado. Por acá la verdad ha habido muchos accidentes, lamentablemente, en especial de motos, porque pues no todos bajamos o subimos teniendo cuidado o precaución, sino que a veces nos las tiramos de locos, de vivos. Entonces acá la verdad ha habido muchos accidentes, todo hay que decirlo. Hay una curva, se llama la curva del Cerezo, también, que ha sido muy accidentada. Entonces hay que tener mucha precaución, señores, sobre todo en las motos, ¿no? Usted sabe que la moto, el chasis de la moto es su cuerpo. Entonces cualquier cosa que le pase a su moto, cualquier accidente, el que va a recibir todo el golpe es usted, ¿no? Obviamente cuando uno se estrella, se asienta en un carro, pues sí, obviamente. Pero pues si usted va en su moto, lo primero que va a recibir el impacto es su cuerpo, así de frente. Entonces mucho cuidado. Por acá bajamos a lo que es Terrón, esta es la iglesia San Ignacio de Loyola, ¿no? Esta es la comuna 1. Recordemos que en Cali hay 22 comunas, esta es la comuna 1, la última, la 22, es donde se encuentra el barrio Pance, el barrio Ciudad Jardín, al sur de la ciudad. Este es el oeste de la ciudad. Miren todas esas casas, ya empezamos a ver unos paisajes hermosos por acá. Cambia uno de ambiente, cambia uno de panorama, de paisajes. Es realmente desconectarse un poco y sin ir tan lejos de Cali. Aunque todo esto es jurisdicción de Cali, ¿no? El Salaíto y todos esos corregimientos, todos son jurisdicción de Cali, ¿no? Dicen, no, que es que eso no es Cali, que es que eso es el Salaíto. Pues al fin y al cabo, vuelvo y le digo, pertenece, no sé si se llama área metropolitana o área, bueno, pero pertenece a Santiago de Cali, es jurisdicción de Santiago de Cali. Entonces, sin ir muy lejos de nuestros barrios de allá de Cali, pues encontramos un lugar muy chévere para venirnos a desconectar un rato y que tiene unos sitios muy interesantes, otro sitio bastante interesante. Ahora les muestro la entrada, no vamos a subir hasta allá, pero es ahí cuando usted llega al 18 y es la Casa Cultural El Chamán. Si usted es una persona que le gusta el tema de cosas ancestrales, hay un temazcal también, ¿no? Donde usted ingresa, es como un sauna, y es como un horno, pues, llamémoslo así, donde usted ingresa, ponen pues, hacen pues unos ritos, hacen pues lo que es unas quemas y demás con unas plantas. Entonces eso es como para purificar primero que todo el cuerpo por el sudor, y segundo que todo también el espíritu y todo eso, ¿no? Si a usted de pronto le gustan esos temas, allá es la parte india, la parte ancestral, te dejan pues poner lo que es el penacho, lo que es toda esa indumentaria, llamémoslo así, en nuestros ancestros. Vas a encontrar lo que son tumbas antiguas donde enterraban pues a nuestros ancestros y demás. Entonces es un lugar muy interesante que les recomiendo que visiten también. Calmate Ventarrón y ya lo que es en el 18, el chamán. ¿Por qué el chamán? Porque pues ahí hay una persona que dicen que es chamán, ¿no? Que lo que es el famoso yajé también, si usted quiere alguna de esas, de esos ritos, de esas celebraciones y demás, pues lo puede hacer allá. Acá son como parqueaderos grandes, acá vemos lo que son buses escolares, lo que son, sí, más que todo como el tema escolar, el tema de transporte escolar de empresas, y los jeepetos, que son de las laderas, ¿no? Esta zona, los jeepetos, los jeeps, los willys,
Eso tiene un poco de... se reconoce varios nombres. Mucha precaución, estas curvas son bastante pronunciadas y me voy a tratar de acercar ahorita acá a una orilla de estas para mostrarles este paisaje tan increíble. Esto es una cosa muy bonita. En este punto, aunque se puede sentir el sol, vamos a meternos por acá para mostrarles. Vea, esto acá es un abismo, ¿no? Acá podemos ver, acá estamos acá al lado de este abismo. Acá encontramos, allá alcanzan a ver al fondo Cristo Rey, que se ve allí al fondo, el que estaba allá atrás de esa montaña. Vemos acá atrás pues la parte de la ciudad, los edificios, el centro de Cali. Alcanzamos a ver por ahí una que otra casita que se ve ahí como en un pesebre, ahí pues como en esas montañitas, metida en esas montañas. Vemos pues lo que es la parte eléctrica, una parte muy bonita, muy bonita. Mire, eso es como un cañón ahí, ¿no? Esas montañas, unas cordilleras en este paisaje. Esta es de las muchas cosas que nos podemos encontrar por acá. Como unas, miren por lo menos las escaleras que hay que subir hacia allá para poder subir a esas casas de allá arriba. Todas esas casas, pues reitero, están construidas sobre todas estas montañas. Es algo un poco riesgoso, ¿no? No es por faltar el respeto ni por hablar lo que yo no sé, pero pues a mí personalmente me parece un poco riesgoso, ¿no? Sabemos que la montaña como tal es un suelo muy inestable, llamémoslo así, se filtra el agua y todo, se va volviendo blanda. Miren, vea. Aquí como unas vigas, pero esas vigas están metidas en la montaña, ¿no? Terreno muy frágil. Bueno, por acá vamos llegando. Acá ya, como les comentaba, usted siente el calorcito. Este retén, en este momento no están, ¿no? Pero este retén, esto es permanente las 24 horas aquí en el CAI Forestal. Tanto de policía, pero en especial de guardas de tránsito. Entonces hay que tener cuidado, tener los papeles al día, las luces, lo eléctrico del carro, porque todo lo revisan. Si llevas, pues, tener luces de stroller y todo eso, ya sabes que eso da multa. Entonces, para que tengan mucho cuidado. Mírenme en qué belleza, me voy a parar acá de nuevo. Eso es lo bonito. Para acá grabarles todos estos paisajes. Miren, qué bonito paisaje. Es una... y de noche, incluso hay gente pues que dicen que acá se paran a ver ovnis y todo, avistamiento de ovnis y demás, ¿no? Son montañas pues y es completamente despejado. Miren qué belleza. Ah, bueno, esas son las casas, ¿no? Son como, mire, vea ese caminito que estamos viendo ahí. Ahí les voy a hacer el camino, el recorrido del camino, miren. Va a dar allá, esas casas fincas. Eso está ahí al lado de la montañita. Bastante riesgoso, ¿no? Bastante riesgoso. Miren, vea, ahí podemos ver el caminito. Ahorita se los voy a mostrar de frente. Y allá abajo va a dar. Allá hay una vivienda y hay otra vivienda allá que están construyendo. Muy bonitas, pero muy riesgoso también. Y acá empezamos a dar unas curvas muy pronunciadas. Acá es subida, acá es loma, como llamamos nosotros. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado por acá. Bastante riesgoso. Respetar las señales de tránsito. Acá es la puerta, que es la que les estaba mostrando. Y nos vamos acercando a la vuelta del Cerezo, que es donde han, donde ha habido muchos accidentes, en especial de motos. Y esto acá es abismo, son abismos. Acá ya sentimos un poco más la frescura. Está el sol, reitero, pero se siente pues un ambiente fresco, un ambiente relajado, un ambiente tranquilo, sabrosito. Y a medida de que subimos, pues lógicamente nos vamos a encontrar con más frío. A veces, incluso así, teniendo sol, nos vamos a encontrar con neblina, ¿no? Esto es como una caja de sorpresa. A veces puede subir y está el frío, a veces subir y está la neblina, a veces sí, a veces no, depende de la hora. Pero me imagino que pues todos los días baja la neblina pues por estos lugares, por estas montañas. Vea, peligro, alta accidentalidad, reduzca su velocidad, ¿no? Miren, vea. Acá vemos que está bajito, pero si nos vamos más hacia allá son abismos. Abismos y más abismos. Es una cosa espectacular. Este clima de acá es una cosa deliciosa, una cosa sabrosa. Si usted no conoce, lo invito a que cuando venga a Cali, pues, conozca estos lugares, ¿no? Mírenme en qué belleza esto acá, miren.
Qué bonito estos paisajes. Nos vamos acercando a el negocio que les comentaba, que lo tenemos por ahí en un video. Cálmate, ventarrón. Ya les voy a mostrar, ya estamos acá cerquita. Que no conoce, también lo invito primero que todo a que vaya a nuestro canal y se vea este video tan interesante. Y por supuesto que venga y conozca. Miren las casitas acá. Miren qué bonito. Esto es como tipo chalet, ¿no? ¿Qué llaman? Miren hacia allá abajo, encontramos más casas, son como casas fincas. Acá viene mucha gente que compra por acá, ¿no? Por el 30 y todos esos lugares para cambiar precisamente ambiente, para venir un fin de semana, para venir a pasar pues con la familia, una Semana Santa se vienen, las vacaciones, como para cambiar de ambiente. Lo que le he venido diciendo en este momento, mírenme en este gato, que es la representación del gato tejado, el gato del río. Allá donde están todo el gato y sus novias, al lado de nuestro río Cali. Muy bonito. Eso lo prenden en la noche. Acá, bueno, acá algunos murales. Acá, mírenme, todo esto, mírenme por lo menos este edificio acá. Vamos dando suave, vamos yendo suave, no hay afán. Lo interesante es que conozcamos, no llegar rápido a un punto y acabar el video en 2 minutos y no conocer nada, sino que suavecito vamos conociendo. Mírenme en estos paisajes, esto es una cosa increíble. Yo quería precisamente eso, cambiar hoy pues un poco el tema del tráfico, de la ciudad, del sol, del calor, y venir acá como a relajarme yo y por supuesto ustedes desde su casa, desde su teléfono, desde su computador que nos siguen, pues que cambie también un poco los videos que venimos haciendo, ¿no? Vamos a hacer también videos en el Valle del Cauca, o sea, por diferentes municipios, vamos a hacer rutas así bien interesantes. Espero que nos sigan, que estén ahí todo el tiempo apoyándonos, viendo nuestros videos, que así nos ayudan a crecer y a seguir realizando muchos más videos todavía. ¿Qué hay para hacer en el 18? Hay para que vaya y tome su agua de panela con queso, para que aguante un poquito de frío. También hay un negocio que vende unas tostadas gigantes, unas tostadas que usted le pone carne, le pone pollo, tostada mixta, chicharrón, para que vaya y se tome alguna bebida, si de pronto pues le gusta usar cervecitas y demás, también hay sitios para eso. También hay, también hay sitio, una parte que les voy a mostrar ahora, que es para que vaya y alimente a los animalitos, están ahí en la vía, le venden la leche y alimenta a los animalitos, comparte. Y ya vamos llegando después de esta curva, van a ver en la parte de arriba, era una frutería, ¿no? Lo que yo les comento era una frutería, vean acá, cálmate ventarrón. Realmente era frutería El Molino y lo transforma en este negocio muy interesante. Esto está abierto todos los días, acá también venden bebidas y demás. Y bueno, usted ahí lo que hace es el puente de cristal. Conocer el puente de cristal, sentir un poco de vértigo. Hay un carrito también por debajo donde usted pasa y conoce ese puente de cristal. Algunas bebidas típicas, comidas. También a esa torre donde está ese molino también es una vista espectacular hacia donde les mostré yo, hacia las montañas que vemos acá como en el centro. Pues allá tiene una vista mucho mejor, ahí paga... Creo que son 20, 25 mil pesos por pareja, y tienen derecho al puente y al carrito. Y por supuesto a entrar al molino y demás, ¿no? A todo el local como tal. Además de eso, usted paga como, bueno, si quiere, ¿no? Por supuesto, no es obligación. También puedes pagar un video en drone y te queda muy bacano, muy chévere, con todo el paisaje. Y es como como de un minuto, 50 segundos más o menos, pero te queda un video muy bonito. Yo no sé si alcancen a ver esas casas allá abajo, unas casas muy bonitas, ¿no? Ahí como en la naturaleza, como en, no sé, como en la nada, digámoslo así. Debe ser muy chévere, muy, muy interesante, y a la vez pues un poco de adrenalina, porque pues está ahí al lado de miren acá, al lado pues de la nada, del abismo, ¿no? Cualquier paso en falso ahí pues es algo mortal. Las curvas, estos de acá, bueno, estos muros los han alargado, ¿no? Los han puesto más alto, estos de acá, estos de seguridad, ¿no? Porque esto era
mucho más bajito, yo creo que esto, algunos ni habían. Y esta es la vuelta del Cerezo. Mírenme que esto es una, esto le da toda la vuelta a una montaña, ¿no? Esto es prácticamente un círculo. Prácticamente un círculo. Esto le da toda la vuelta, entonces pues no falta el que venga acá o el que venía a alta velocidad y ahí quedaba. Precisamente por eso es que, bueno, acá vemos algunos negocios, por eso es que mírenme, aquí lo que yo les decía, alimenta a los animalitos. Por eso es que en estos locales de acá, en estas caseticas, es donde usted viene, compra la leche, alimenta, leche de chiva, ¿no? Alimenta a los animalitos, también hay obleas con queso. Miren, vean estas caseticas tan bonitas, vean. Esto los fines de semana se llena, ¿no? Especial, miren, especial por los niños, vean. Quieren alimentar a los animalitos, vienen a disfrutar, a compartir un rato. Vemos algunos negocios, esto es Comamos Llaneros, pero esto creo que, bueno, esto es de noche. Unas piscinas, también he visto por acá unas piscinas muy bonitas. Unas casas campestres, casafincas con unas piscinas, pero increíbles realmente. Miren que son todas estas de acá, estas son las entradas. Como podemos ver, ladrilleros. Buenaventura. Buenaventura, Los Tubos, ¿no? San Cipriano. Aunque vaya y monten la brujita allá en San Cipriano, la reserva, esa reserva natural muy bonita. Hacia allá es el Saladito, hacia la izquierda, Felidia, Felidia también lo podemos hacia allá. Allá hay un lugar también que se llama, bueno, también una parte que llama La Leonera, y ahí está una como llamémoslo una reserva o llamémoslo una finca, Pichacueyap se llama. Una cosa donde hay pues el tema natural, el tema de los elementales, como los duendes, los gnomos, las hadas, todo ese tema de ese tipo de elementales, la naturaleza. Un señor, el señor Tomás, con su esposa, que también tiene los cultivos de, bueno, de gran cantidad de cosas, de naturaleza. Bueno, él hace figuras así, de caras de duendes, de mitos, de leyendas. Y él dice, una vez contando una historia, nos dijo pues que él se sueña, ¿no? Él se sueña con la figura que debe de realizar. Y el otro día empieza pues a trabajarla, no es nada fácil, pero él con mucho amor hace sus figuras. Miren, esto por acá, esto mantiene así, ¿no? Esto mantiene cayéndose pues. La carretera mantiene partiéndose, mantiene cayéndose, es muy inestable. Miren este terreno acá tan peligroso. Por eso hay que tener mucho cuidado. Miren, vean, miren por lo menos el piso acá, ¿no? Eso lo mantienen, miren. Mantienen pues trabajándole a eso, vuelve otra vez con los meses y se cae, se derrumba. Entonces por acá hay unas partes que son así, ¿no? Que son muy inestables. Si les sigo comentando, se llama Pichacueyap, vale, creo que en ese tiempo, hace, uy, yo creo que eso fue el año pasado que fuimos, nos costó como 20 mil pesos por persona. Tiene que reservar porque solamente es los fines de semana. Entonces, lo bueno es que vaya, visite las páginas de ellos y una de reserve. Es muy recomendado también. Hace una caminata como de 2 horas, metido en el bosque, en la naturaleza. Acá ya se siente más el frío. Acá ya les puedo decir que se siente el frío, que se siente por los laditos como un poquito de neblina. No sé si la alcancen a apreciar ahí en la cámara. Ya se va sintiendo más rico. Usted puede venir con el calor que quiera, con el calor que sea en Cali. Con el calor que usted esté sintiendo allá, que usted quiera tomar allá 2 botellas de agua por el calor. Usted llega acá, ah bueno, peligro, hundimiento de la banca, lo que les comentaba. Usted viene acá y usted sí o sí se quiere, le provoca tomarse un agua de panela con queso. Sí o sí, así obligado. Ah, mírenme, allá estamos viendo cómo baja esa neblina deliciosa. Cómo se esconde en las montañas y a poco va bajando. Acá también dice peligro, hundimiento de la banca. Miren, vea, se va llevando incluso los volardos que habían ahí. Miren. Entonces hay que manejar con mucho cuidado, ¿no? No, tampoco es un sector pues peligroso, riesgoso para derrumbes. Pero sí se ve ese tipo de mordidas, como se llama, en la carretera, ¿no? Entonces, para que manejen con precaución. Acá por lo menos, miren, esto es nuevo. Esto ha sido instalado, miren. Acá se ve que es material fresco. Y acá miren cómo es de inestable esta parte también. Acá vemos mucho lo que es el sancocho de gallina, en especial sancocho de ginebra, ¿no? Sancocho de gallina de Ginebra. Ese municipio que también les tuve en estos días, que es
Es catalogado que es donde venden el sancocho de gallina más delicioso de todo el mundo, ¿no? Tiene también cultivos de uva Isabela y hacen el festival del Mono Núñez. Entonces es una tierra muy rica, muy deliciosa para que vaya y disfrute. Ginebra, Valle del Cauca, ahí pegadito a Cerrito Valle, pegadito a Guacarí. Y les recomiendo también, nuevamente, vayan y vean el video de Ginebra Valle. Estamos tratando de mezclar, llamémoslo así, lo que es el turismo, lo que es el motoblog también acá en las calles de Cali, en los diferentes corregimientos, veredas, en los diferentes municipios del Valle del Cauca. Pero también estamos pues con el tema, lo de la esencia de nosotros, el turismo por Cali, las historias. Tenemos videos paranormales, de temas paranormales, tenemos viajes, tenemos una cantidad de cosas para que ustedes vayan. Para que primero que todo nos sigan, compartan nuestros videos y apoyen nuestro contenido. Allá la vía se vuelve mucho más ancha, ¿no? Eso es doble sentido, por supuesto, es carril de ida, carril de venida, pero se vuelve más ancha, se vuelve más, un poco más amplia la vía, entonces pues no es tan riesgosa. Aunque reitero, hay que tener mucho cuidado. San Pablo reservado, dice acá. Vea, postres, el rancho del Mecato. Pues de solo postres, merengones, ¿no? Los merengones que uno de niño come y come, comía 3, 4 merengones y no pasaba nada. Ahora ya adulto, usted come uno o dos y ya está ya con el azúcar, con la glucosa alta, entonces le con los mareos. Entonces ya toca darle suave al merengón, ¿no? Comerlo, pero de vez en cuando el dulcecito por ahí. Ya uno ya no está para esos trotes. Tamal bayuno, sancocho de gallina y bandeja paisa. Por acá va a encontrar esa comida típica colombiana. El Valle de Antioquia, vea. Acá en Rodicio de John. Parrilla y típicos. Acá vamos a encontrar la cabaña. También es un lugar muy bonito, muy bonito este lugar. Tiene vivero, tiene unos jueguitos para niños, tiene una vista increíble. Miren, estamos en 3 semanas y miren cómo está de lleno, ¿verdad? Una vista espectacular. Acá todos los negocios tienen pues una vista espectacular, ¿no? Pero ahí tiene lo que es unos jueguitos, tiene para que se saque unas buenas fotografías. Acá vemos pues como una chimenea, ¿no? Como un hornito, como delgado. Eso no sé realmente qué es esto. Incluso ahí dice alquilo local, debe ser que está desocupado. Pero tiene así tipo como de construcción antigua. ¡Mamma mía! Me imagino, pizza y lasaña. Pizzería. Miren qué bonito estos lugares de acá. Vea, la embajada de Ginebra. Y ahí está el símbolo, el sancocho de leña, comida típica vallecaucana, arepa de choclo. Se dice pues legalmente choclo, pero la conocemos como choclo. Acá, señora y señor, acá ya empieza a ser mucho más frío, acá ya se va poniendo el clima delicioso. Huanchaco, ¿no? Huanchaco y ladrilleros. Yo le pongo de esa, bueno, de aquí a Buenaventura habrá por ahí unas 2 horas y media, ¿no? Depende. Yo le pongo un promedio entre 2 horas y 3 horas y pedacito, según usted cómo se vaya, ¿no? Si se va suave, si se va sin afanes, va llegando a Buenaventura por ahí en 3 horitas pasadas. Si se va pues una velocidad más o menos, yo le pongo por ahí 2 horitas y media. Menos de 2 horas, no le, eso es mentira que dicen que menos de 2 horas. Mucha gente que dice, no, Buenaventura está como a una menos de 2 horas en Cali. Pues yo no creo, tiene que irse pues al siguiente de aquí para allá. Y aquí estamos legalmente en el kilómetro 18, bienvenidos al 18. Ahí dice pues, hay avisos donde dice que la neblina reduce la velocidad, que tengan precaución. Acá vemos obleas, miren esos puesticos, estas caseticas acá al lado de la vía y se presta. Porque es ancha, como les digo, es una vía amplia. Entonces se presta para que usted estacione como, no son bahías, pero usted se puede hacer con mucho cuidado y mucha precaución al lado de la carretera. Miren con el sol que estábamos y mírenme las nubes acá, ¿verdad? Esto es típico. Este puente pues en la noche es muy concurrido también. Lo que yo les comentaba, el tema del chamán, es hacia allá arriba, es por esta vía. Esta que estamos viendo acá está destapada, está por ahí unos 5 minuticos de acá. El chamán,
Llega al 18 a mano izquierda, hace como ese giro y allá va a encontrar el chamán. Allá encontramos los primeros negocitos de fritanga, pues, de asado, de chorizos. Miren todo este tema de acá y ya pueden ver, ¿no?, cómo cambia el clima. No lo sienten lógicamente, pero sí lo pueden apreciar. Se va viendo pues el video más oscurito. Acá ya es el tema del 18. Vamos a mostrarle otro poquito de vía, de carretera. Esto es muy rico, muy relajado, muy delicioso. Acá, bueno, acá hay un tema. Acá llegas como a una cima. Primero llegas como a una cima, una montaña, y luego descendes. Acá, como estamos viendo, acá ya es bajada, ¿no? También hay que tener cuidado porque la vía se pone lisa. Sabemos que la niebla, pues pone la vía, pone la carretera lisa. Mírenme esta belleza tan espectacular allá. Mírenme qué chévere. Una vista, esto es lo mejor que puedes venir a ver, a hacer acá. Primero que todos los paisajes, una cosa increíble. Unos paisajes espectaculares. Mírenme esa nube tan hermosa, esa nube negra ahí, cargada de agüita, cargada de niebla. La mayoría de los accidentes por estos lugares se presenta bajando, porque es donde te confías y dejas que la moto prácticamente te lleva. Prácticamente vos no la estás manejando, sino que la moto te maneja vos. Entonces, para que tengas cuidado. Ya por acá, pues, vamos a apreciar, les voy a mostrar lo que es la entrada. Sales por un lado al kilómetro 30 y también por otro lado vas a salir al Queremal. Si seguimos derecho por esta vía sin voltear a ningún lado, vamos a llegar a Atagua. Ese municipio de Agua, ya se encuentra también lo que es tienda El Bono, donde dicen que se creó pues el pan de Bono y es donde es la receta, vea, ahí vemos. Primero Agua, Cisneros y Buenaventura. Podemos apreciar esto tan hermoso, esta naturaleza tan bonita, tan delicioso. Esto por acá es increíble realmente, es increíble. Acá vemos pues, bueno, acá vemos hacia el Carmen, vea lo que yo les decía, hacia el Carmen y hacia Agua. Hacia el Carmen, mucho cuidado cuando hagas este giro por acá, es hacia acá, hacia este, hasta este sector de acá, mucho cuidado, y Agua es hacia arriba. Esto por acá es pues relativamente seguro, ¿no? Se ve por acá un poco solo así, pero pues es relativamente seguro este sector. Entonces, para que venga pues lógicamente con todos con las debidas, la debida precaución, pero pues pueden ir acá, que por acá es muy seguro. Por acá va a encontrar en la vía, esta es una destapada que dura unos minutos, y va a encontrar en la vía algunas casitas por ahí. No va a estar completamente solo. Al lado izquierdo vamos a encontrar un abismo, entonces hay que tener también mucho cuidado. Y por ahí hay una parte que siempre mantiene también así como un poco mordida la carretera, como llamamos. Vamos a volver por acá. Ya casi nos vamos a regresar porque vamos a hacer un video más abajo. Mírenme en esta belleza, vean. Qué bonito todo esto. Vamos a volver por acá porque tenemos que hacer otro video. Y ese sí es más hacia el centro de la ciudad. Entonces, hoy no es el día para irnos tan lejos de nuestro Cali hermoso. Eso está destapada más o menos hasta el Carmen, hacia el 30, dura más o menos unos 20 minutos, más o menos. Es una destapada, pero pues no es tan llena de huecos así o piedras. No, es una destapada, pero pues se puede transitar. La leche, kumis, yogur, queso. Acá lo interesante, como hemos visto en esas caseticas, hemos visto en varios sectores, ya subiendo acá al 18, ya hacia allá pudieron ver, ¿no? Hacia la izquierda del Carmen, el 30, derecho vas a encontrar Dagua, vas a irte derecho por Buenaventura, por eso se llama la vía al mar. Hacia donde apunta la estatua al monumento de Sebastián de Belalcázar, hacia el Pacífico, el puerto más importante en Colombia. Acá ya estamos regresándonos a Cali. Si usted no pone cuidado, hay mucha gente que se ha pasado ese video que les acabo de mostrar, esa intersección o esa Y, porque está como escondidito, ahí está el letrero, pero si usted viene en la noche con neblina, viene despistado y no conoce el camino, posiblemente se va a pasar, va a seguir derecho. Esta vía también les cuento que tiene una parte de mitos, de leyenda, ¿no? Esta parte, este sector de acá, no sé realmente, el que sepa me dice, porque no sé realmente este sector acá en este pedazo. No sé cómo se llama exactamente, pero he escuchado mucho, porque he pasado, he escuchado
que este sector tiene pues temas paranormales, ¿no? Que dicen pues, sobre todo los taxistas o sobre todo los que frecuentan este lugar y hay vuelta, que por acá se ve pues aparición y se ven pues personas o mujeres que salen supuestamente a coger un taxi o a poner el dedo, ¿no? Para que las lleven. Pero pues realmente son apariencias tenebrosas, ¿no? Una mujer en medio de la nada con un niño, con un bebé de brazos, que te salga por acá en esta vía con lluvia, con neblina y pues con la cara extraña, pues yo creo que no todos, o sea, es ahí como controversial, ¿no? No cualquiera la va subiendo al carro, ¿no? Tanto el tema de seguridad como el tema pues paranormal. Entonces por este sector, sobre todo de noche, que vas a encontrar la neblina, que vas a ver el ambiente, pues vas a ver por acá más oscuro. La mayoría de veces también está lloviendo, es la misma neblina que está mojando, que pone el piso liso, entonces vas a encontrar ese tema paranormal. Acá lo interesante también es chévere cualquier día, cualquier hora. A mí me gusta realmente los sitios, bueno, cuando toca, ¿no? Llegar a la multitud, pero pues me gustan más los sitios solos, que uno pueda caminar, que pueda hablar libremente, que pueda movilizarse libremente, no siempre va a ser así. Acá estoy sintiendo realmente frío. Y lo interesante por acá de este sector es que la gente le gusta salir adelante, ¿sí me entiendes? Echada para adelante, como se dice acá en Colombia. La gente monta, pudimos ver unas caseticas, ahora tal vez las volvamos a encontrar. Si nos alcanza el tiempo, pues para enseñárselas de bajada, esas caseticas, miren, vean. La gente viene, hace sus caseticas acá, bien ubicaditas en la vía, no están obstaculizando pues la vía como tal, sino que están a un lado. Y algunas caseticas, vimos que era pues como por sector, allá vimos pues donde venden la leche, donde alimentan a los animalitos. Acá más arriba encontramos pues lo que son las obleas, lo que es todo ese tema de dulcería. Y más adelante ya encontramos locales donde venden pues el café, el chocolate, todas las bebidas, sobre todo calientes, ¿no? Sobre todo calientes, lógicamente vas a encontrar cosas frías y demás. Pero pues acá más que todo es el tema de las bebidas calientes. El agua de panela con queso, con ese queso que es, ese queso 7 hilos, ¿no? Si lo han probado, ese queso es delicioso, 7 hilos. El queso, el queso mozzarella también es muy rico para eso, el cuajada en las arepas de choclo, ¿no? Es que cada queso tiene como su especialidad, ¿no? Como cuando usted le echa también a los buñuelitos queso costeño, que le da ese salado. El queso cuajada pues para la arepita o para las arepas de choclo también, o para incluso el pan. Ya el queso mozzarella lo usan lo que es si es tajado para los sándwiches o para echarlo que se derrita tanto el mozzarella como el... Bueno, sí, cada queso tiene su especialidad, ¿no? Su sabor que lo caracteriza. Hoy voy y les recomiendo la cabaña, muy bonito, ahí dice, abierto todos los días de 8 a 8, 8 de la mañana, 8 de la noche. El chocolatico también, el queso en el chocolatico caliente, delicioso, rico, acá encontras todo eso, ¿no? En Cali, lógicamente, al mediodía, aunque hay personas que lo hacen, al mediodía no, pues, no vas a irte a tomar un chocolate, un cappuccino caliente con el calor que hace allá, ¿no? Lógicamente, pues hay personas, hay gustos para todo, hay personas que lo hacen al mediodía con el sol más intenso, pero pues eso ya son gustos, ¿no? Pero bueno, les recomiendo el que pueda, ¿no? Pues lógicamente está en tu trabajo, no puedes ir los fines de semana, pues se toca esos días, pero si puedes venir entre semana, si estás descansando, si de pronto no trabajas esa semana, estás en vacaciones, bueno, en fin. Les recomiendo que venga así entre semana. Va a haber lo mismo realmente, los mismos locales van a estar abiertos. Lógicamente, pues de noche abren más locales, abren más negocios, pero vas a poder venir a esos lugares que te he mostrado, los que abren pues entre semana, como Calmate Ventarrón, lo que es el Chamán y Chacuellar, si lo abren solamente fines de semana y hay que reservar. Entonces, para que si desean venir, reserven, que realmente son lugares que nosotros recomendamos, ¿no? Acá hasta el momento todavía se siente un poco de frío, pero ya vemos cómo cambia, ¿no? Cómo se empieza a destapar el sol, ¿no? Cómo empieza pues las nubes o esa neblina, ya empiezan ya a darle, ya allá arriba pues como que lo tapa, como que... Pero acá ya se empieza a ver un poco, miren esa belleza de paisaje.